La meningitis bacteriana es una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central. Puede llegar a manifestarse en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Desde bebés, niños pequeños, en edad escolar, adolescentes, adultos, adultos mayores. La característica que tiene es que presenta diferentes síntomas y se puede manifestar de distintas maneras. Puede ser desde leve también. Y de presentarse para hospitalizaciones y es mortal. Entonces, acudir a tiempo cuando los niños están con una enfermedad, hay que acudir. Como les dije, de distintas formas se puede presentar en niños, es indeterminado. Fiebre, puede ser irritabilidad, rechazar el pecho, vómitos, puede ser un dolor abdominal, puede ser partir de un foco que esté presentando el niño, de un dolor de oído, de una afección dentaria, también de una infección de la garganta, respiratoria. Digestiva, desde piel, si la infección va avanzando y de acuerdo a qué enfermedad, a qué se debe la causa de esa enfermedad, puede progresar a meningitis, afectación del sistema nervioso, donde puede haber esa alteración del sistema nervioso, en donde puede haber somnolencia, el niño estar dormido, estaba con una enfermedad y después empieza a dormir, a no contestar o a tener respuestas incoherentes, convulsión, lo que se llama ataque en los niños, ¿verdad? Eso que se describe normalmente, ¿verdad? Cuando es acompañado con cambios en color en la piel, ¿verdad? Los labios azules empiezan a hacer movimientos que no pueden controlar y hay pérdida del conocimiento cuando ocurre convulsiones, ¿verdad? Entonces, ante cualquier sospecha de algo que esté pasando en nuestro niño, hay que llegar a consultar, pero también tenemos con qué, estas enfermedades ya lo traemos con, digámosle, con historia, entonces hay vacunas también para aquellos que son más graves y causan la muerte, ¿verdad? ¿Las vacunas son para tratar la enfermedad o para prevenirla? Las vacunas son para prevenirla. Por eso son tres bacterias las que causan, se presenta con mayor frecuencia y son las más mortales, ¿verdad? Y estas tenemos incluidas en el esquema regular de vacunación. Desde los bebés más pequeñitos de los 2 meses están recibiendo ya en la vacuna para prevenir que presente esta enfermedad de forma grave. Si lo presenta, para que sea leve, ¿verdad? Y no llegar a que sea meningitis y lleve al desenlace no deseado, ¿verdad? Está en el esquema de los 2 meses, 4 meses, 6 meses en lo que está en la penta. Después tenemos en lo que se va reflejando para la una que se llama la PCV13, que nosotros tenemos la vacuna también, la neumo que le llamamos, porque las bacterias que causan esta enfermedad y más grave son la hemófila influenza tipo B, la Neisseria meningitidis y el estreptopneumonía, y esto nosotros tenemos incluido en el esquema regular. Una de ellas es la que no dispone el Ministerio de Salud y que suelen comprar los padres de forma independiente para poder completar el esquema ideal del niño para proteger contra estas enfermedades, ¿verdad?